Ya, desde el primer entrenamiento ya le empecé a tomar cariño al equipo. Me gustó el sistema de entrenamiento, bastante fuerte. Sobre todo desde el primer día, ¿cachai? O sea, te ponen valores de que esto es una familia, de que es un equipo, y eso es bastante atractivo para los que vienen recién integrándose al fútbol americano. Cuando conocí el club, en verdad, el deporte que yo practico no lo conocía, y el fútbol americano lo veía como muy lejano, pero llegué y en verdad me gustó el tiro, y no me fui hasta que me lesioné. Hace poco, lo único que te puedo decir. A ver, me había empezado a gustar desde mucho antes de entrar al equipo, viendo la tele, ¿sí? Todo en televisión, viendo los partidos de la NFL. A jugar hace más de un año, en abril del año pasado más o menos. Fue a inicios del club. Mi hermano me invitó, dijo quizás vamos a empezar a hacer un equipo de femenino y vine. Y desde ahí que estoy acá. Empecé a jugar fútbol americano a fines del año 2012, cuando el club se inició. O 2012, no me acuerdo cuánto. Pero desde que el club inició, soy parte del equipo y tuve un pequeño receso. Me salí del equipo por X motivo y ahora volví a jugar. Empecé en el fútbol americano también a los 14 años con estudios, después con juego entre amigos, después con clubes. Allí partí a poco a interiorizarme en el deporte. ¿A jugar? Uh-huh. Tuve mi primer partido como hace 2 años. Mi primer partido lo tuve más o menos como hace 2 años en agosto, una cosa así. Llegué por un amigo del colegio que ahora no está acá porque es muy irresponsable. No puedo seguir viniendo y no viene más y yo me quedé. Micro. ¿Cómo? ¿Quién te trajo? ¿Cómo? El David, el marito, ¿cómo? Te quiero. Empecé con uno de mis mejores amigos. Vimos un afiche, te voy a responder la otra pregunta al tiro. Vimos un afiche en el metro de que había un equipo de fútbol americano gratis. Entonces nos llamó la atención, quisimos venir y empezamos hace más o menos aproximadamente un año y algo, un año o 2 meses. Un amigo me trajo porque yo tenía problemas de sobretiempo. Entonces dijo, ven para acá, me quedo gustando. Yo empecé ferroviario y empecé ferroviarios en diciembre del 2011, formalmente en marzo del 2012. Una amiga me trajo, que es de acá, que se llama Dina, también es jugadora de flag football, así que... Y un amigo que, bueno, ya no asiste a Ferro, pero le doy las gracias porque me invitó a algo que me quedó gustando y lo que ha sido mi pasión para esto en estos 2 años. Siempre. Me quedo, siempre. Por supuesto. Me quedo. ¿100%? Sí. Siempre, perro. Me quedo. Hasta que ya no quede ferroviario, hasta que se mueran todos. Toda esa gente bonita que vive ahí, me quedo con ellos hasta el final. Siempre. Siempre. Sí. Hasta que pueda mi pie, me quedo. Hasta que me dé la vida, compadre.